Pipo y esto es Unanovix. En esta ocasión voy a reaccionar a un video que me está proponiendo Raro 5.5, conocido como el bandido de Sinaloa con diferente nivel. Me llama la atención el cómo es que ayudaba a esta persona, así que para no perder tiempo, vamos empezando. Va. Ok. Diferente nivel. Ok. El bandido. Ok. Ah, ok. No me esperaba como estilo banda, a lo mejor. Va. Me acusaban de ser un bandido. Traficante al pueblo. Pañuelo para taparle la cara. De los más buscados del rifle de copitas. La fama que me cayó, no lo niego, empecé robando a los ricos. El machete. Están esperando hacer algo, ¿eh? Pero era para dárselo a quienes no tienen y hacerle su día mejor. Ah, ok. Entonces eran como una especie de ladrones nobles. Con la ley jugó. Ok, entonces de San Pablo Mochobampo sin algo. Okay. Por las tierras de Guasave, pero luego me fugué. Okay. Los penales se morían por tenerme y poderme detener. Okay. El encerrarme, su gran error. Me hice amigo de un chapo que era patrón. Forjé contactos. Armé las redes y el jefe todo su apoyo me brindó. El león encerrado se hizo más fuerte, la melena le creció. Todos andan preparándose. ¿Okay? Y el machete en la mano. Va. Que se respeta dentro y fuera. Se respeta eso, las amistades. Los buenos amigos valen mucho. Era Rafa Caro. Y Caro les va a pesar. Pues tenerme adentro de cuatro paredes no ha sido una buena opción. Porque burlarme de los que son corruptos para mí era diversión. Ok, entonces me gustaba esto de la robada. Pusieron en su contra. Sé que con dinero baila el perro. Y esta vez me fue a cazar. Un tiro saqué más ropa muy temprano en la cárcel que a fallecer. Mataron al fugitivo más famoso que el estado vio nacer. A todos esos que aliviané sus gracias y bendiciones llevaré. Pero no fui malo, tampoco bueno. La gente humilde siempre va a ser agradecido. Se despide Miguel Ángel Beltrán Lugo, ceja güera para usted. Ok. Ok. Bien, en este video podemos ver muchos temas orientados a lo que era, como por ejemplo los bandidos de antes, cómo se esperaban a un cierto punto para robar cargamentos de dinero, de tiempo atrás pues, ¿eh? Sin embargo, aquí el ejemplo principal que yo le veo al video es que se le conoce como bandido porque era como una especie de ladrón noble, ¿va? ¿Cómo es eso de ladrón noble? Pues él robaba dinero de personas que tenían dinero o corruptos, digamos, él robaba el dinero.
y se lo daba a las personas que necesitadas, las personas que no tenían para comer o que algún para algo necesitaban el dinero, ¿va? Se me hace un poco divertido ver que tenían rifles, a mí se me figuraban como rifle de copita, déjenme saber en los comentarios si es que era o no, la verdad, pero da muy bien el ejemplo de cómo estaban ellos preparados para hacer sus asaltos, digamos, en ese momento. Otro punto importante que vi fue el que él estuvo encerrado, digamos, fue encarcelado, y aquí el punto que se hizo mucho enfoque está en que hizo contactos, hizo amistades con personas importantes que le ayudaron a crecer. Yo siempre he dicho que el trabajo en equipo es muy importante, siempre se fortalece uno y otro. Y de lo mismo se pueden hacer amistades, en donde teniendo en cuenta que las verdaderas amistades, una persona que de veras se pueda considerar tu amigo o tu amiga, la verdad, esas personas valen mucho, ¿verdad? Yo lo menciono en el sentido de que valen mucho debido a que no están nada más para averiguar qué es lo que van a lograr contigo, no están para beneficios, sino que genuinamente están ofertando su personalidad para hacer entablar una amistad real. Esas personas son las que valen mucho, la verdad. Hoy en día no está tan fácil encontrar a unas amistades o personas tan honestas. A veces cuando no los conoces, empiezas a conocerlos y quizás ya empiezan a entablar amistades. No está fácil, pero también no por eso hay que cerrarnos, ¿no? Hay que estar siempre con un escudo protegiéndonos para escaparnos de la realidad. O sea, tenemos que hacer amistades de alguna manera. Aquí el tema está en que yo en lo personal digo, robar, en lo personal yo siento como que el robar no es lo mío. Siento que yo sería muy malo para eso, por eso simplemente ser honesto, seguir adelante. Una nota triste en donde indica la canción que esta persona fallece estando en la cárcel. Pues la verdad, uno nunca sabe cuándo será su último día, por eso yo siempre digo, valoren lo que tienen, valoren lo que estén haciendo y siempre valoren los conocimientos de otras personas, debido a que ustedes todos tenemos por lo menos algo que aprender diario. Diario hay algo que se puede aprender y hay que tener eso en cuenta siempre. Y en esta persona que actuaba como un ladrón noble, porque robaba y le daba a otras personas que no tenían, pues la verdad eso tiene una característica muy importante, en donde las personas que recibían el dinero que no tenían, muy comúnmente son personas nobles, son personas que no, realmente no tienen tanto recurso para hacerse valer o avanzar. Hacen todo lo que pueden con humildad, honestidad, lo más sencillo que puedan. Entonces, esos tipos de personas, si les ayudan o les brindan, digamos en este caso, un apoyo, una ayuda económica en este caso, esas personas humildes siempre serán muy agradecidas, la verdad. No importa dónde vayas, personas humildes siempre te van a dar las gracias. La verdad, este video tiene mucho contenido, tiene muchos mensajes incluidos que la verdad, entre ellos, pudimos recalcar varios ahorita en lo que estaba describiendo. Hay muchos puntos de vista que se pueden percibir al tocar temas de este video. Lo cual, la verdad, yo me enfoco principalmente en el contenido, en, por ejemplo, la cinematografía, en lo que viene siendo, cómo lo describen, principalmente porque esto más que nada viene siendo como entretenimiento, algo divertido, algo interesante. Al fin y al cabo es el género musical el que le estamos dando enfoque en esta ocasión. Bien, para no ser más extenso este video, la verdad, nada más me queda decir muchísimas gracias por seguir apoyando mis videos. Gracias por su paciencia para seguir viendo cómo voy mejorando. No sé si se dieron cuenta, en este video ya actualicé, por así decirlo, la iluminación. Póngale que no invertí mucho en cuestión de estudio, voy creciendo poco a poco. Pero sí, esta iluminación es mejor que la que tenía antes. Espero y si se note, déjenme saber en los comentarios si notan el cambio. Y poco a poco, la verdad, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer videos, la verdad, quedaba muy sencillito, pues usaba lo que era mi laptop, tenía un poco de mala calidad, entonces dejaba muchas opiniones positivas, negativas, mixtas incluso. Pero la verdad está en que yo dije, bueno, tengo que echarle ganas, ¿no? Entonces aquí estoy, sigo esforzándome, sigo tratando de lograr mejorar la calidad de mis videos, mejorar el contenido, seguir incluyendo propuestas que me hacen. Todavía me quedan bastantes videos de propuestas, pero como estas son de los más recientes, pues trato de darle seguimiento y tratar de ir viendo la forma de ir acomodando otros videos que tengo de por ahí, de peticiones pendientes. No se me ha olvidado, sigo ahí moviendo, nada más que a veces realizo otras actividades y eso me quita algo de tiempo.
pero sigo al pendiente para grabar, editar y tratar de mejorar la calidad de mis videos. Bien, entonces, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, la verdad. Entonces, muchísimas gracias. Bien, entonces no olviden darle un gran like a este video, no olviden suscribirse, no olviden compartir este video. Déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué les pareció este video. Si tienen alguna otra propuesta, con toda confianza, la verdad, estoy al pendiente. Quiero seguir haciendo más contenido para ustedes que les pueda gustar, sobre todo si es de interés para ustedes, adelante. Además, muy buena propuesta de parte de Raro 5.5, un gran saludazo. Un gran saludazo para San Pablo, Mochobampo, Sinaloa. Sigo al pendiente, muchísimas gracias por todo, su apoyo y va. Ok, va, entonces, como siempre, no me gusta decir adiós, solamente diré hasta pronto.